Dicen que conforme es la vida es la muerte. Y creo que la muerte de Monseñor Proaño sí corresponde a su vida de imperturbable. Y de paso, ¿tú sabes algunos nombres de contrarios de Monsieur Proaño? Me pidió que hiciera algo por los pobres, que no me olvidara de los campesinos. ¿Usted piensa que realmente el movimiento indígena se va a mantener unido por el hecho de ser indígena? Es igual, porque me pita sacerdote que no cuando cuidan eso, porque... En este mundo en donde encontramos que hay injusticias, hay explotación de los hombres sobre otros hombres, hay desprecio de esos mismos hombres, hay falta de amor, hay falta de unión, hay el imperio de la muerte, no se tiene en cuenta para nada la vida ni del hombre ni de la naturaleza, hay falta de libertad, hay dominación, hay opresión. El capitalismo está enfermo porque ha disminuido sus ganancias y no satisface en estas su voracidad. Que este pueblo querido del Ecuador crezca y que yo disminuya. Anamantia Kukunaka, Saisi Kukunata, Sispaldasina Mitia Kungich, compañeros, Saimantia Kukunapes, Saisi Kukunapu Babusina Mikangich, Runa Kaskamanta Kaipi Mikana Kanche, Suk Sululaya, Suk Sungula, compañeros. El hecho de que el hombre oprimido que conocí hace 30 años, el hombre sin palabra, que no se atrevía delante de su patrón, delante del cura, peor delante del obispo, peor delante del gobernador de la provincia, no se atrevía a pronunciar su palabra, ahora es capaz de decir su palabra. Y en este momento, cuando son las 12 y 50 minutos, me piden unas palabras, con todo gusto, para saludarles, para decirles que se unan cada vez más fuertemente como organización, que no se dejen dividir por ninguna fuerza extraña, para caminar así, con toda valentía y con toda seguridad, a la constitución del pueblo indígena en el Ecuador, que esté un pueblo organizado. Desde ese punto de vista considero que el Evangelio es subversivo y en ese sentido yo no me avergüenzo de proclamar un Evangelio que logre el cambio no solamente del corazón a nivel individual, sino que aspire al cambio de las mismas estructuras de pecado existentes actualmente en la sociedad.